Ella a las 13. Buenas tardes, bienvenidos a la décima segunda sesión de la Comisión de Justicia de Desarrollo Rural. Hoy, jueves 31 de octubre de 2019, siendo las 13:47 de la tarde. Damos inicio. Bienvenido a la compañera Regidora Blanca, que es una registra de asistencia de instalación de. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Como ya lo dijimos, presidente de la comisión, hoy nos encontramos en nuestra décima segunda sesión de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Rural, iniciando con el registro de asistencia y declaración de foro. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Sí. La Cristela de la Torre Carrojal, presente. Bertelén Espinosa Martínez. Presente. Y José Antonio Becerra González. Le informo, presidente, que nos encontramos tres de los cinco integrantes. Existiendo por, damos continuidad a nuestra sesión con el punto número 2, propuesta del orden de ley en su caso aprobación. Punto número 3, presentación de datos de tratamientos rurales. Punto número 4, asunto en relación al programa de denominado a toda máquina. Punto número 5, punto usuarios. Punto número 6, que la basura. Quien se dé por una aprobar la orden de día. Vamos al punto número 3, que es la presentación del acta de caminos rurales. Bueno, pues damos inicio. Por ahí sería la tarea de ir al INPLAN a solicitar el acta de camino, lo que teníamos en Visor Urbano. Sí. El programa, perdón, que se va a utilizar en un futuro, que se está actualizando, pero el formato en el manual de TWP, que quiere decir el AutoCAD. Ahorita vamos a ver los planos. Lo que queremos, bueno, lo que quiero, que tomemos un acuerdo dentro del proyecto es ver qué tipo de material tenemos y el estado actual en que se encuentra el material, puede ser de pedrado, puede ser terracería o algún otro tipo de material, pero sí delimitar ubicado geográficamente, porque el dedo que viene ordenado geográficamente, y cada punto lo podemos revisar. Aquí yo tengo un. Ok. Es un GPS que se usa para, bueno, voy a usar para eso, voy a involucrar yo en una parte del proyecto para darle avance. También solicité por medio de oficio a Imelda que me pasara la información, lo que tenemos de levantamientos topográficos actuales. Ok. Porque vamos a para colocar esa información. Vamos aquí y trimestralmente, trimestralmente, dar el informe de las actualizaciones que vamos a ir haciendo y ahorita voy a. Voy a presentarles el Atlas, tal como me lo mandaron, y lo que yo alcancé a observar, porque yo quería hacer otro proyecto que era ya sobre las líneas principales o los caminos que se tenían detectados, empezar a hacer los anchos de camino, todo eso que ya habíamos previsto con el ingeniero Pedro Torres, pero en base a la observación y a lo que alcancé a determinar, creo que vamos a tener que hacer lo que se puede. ¿Ingeniero Pedro Torres es de Orozco? Está con nosotros. Bueno, este pues es una imagen del Atlas de camino, que ya le agregué las fotos de Google Maps y parece una telaraña, ¿no? Obviamente. No, pero todos los caminos, de nosotros. Sí. Ahí vamos, es correcto. Entonces sería el informe que está del Atlas de camino. Mike, era de nosotros, pero para que no tenga la idea. Ah, qué chido.
ahí está el ojo de agua, la carretera de Rocotolán. O sea, ubico el punto donde tengo la foto, en el autocar, es el ojo de agua, la ven, ok, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, si observamos, en el Atlas no tenemos nada de esto, esto me ha dejado ir un plasmé rápido, esto nos hace falta detectar, no lo tenemos en el Atlas. A ver. Esto es el Atlas. ¿Vale? Sí, el agudo, aquí está, estos. Hay varios de aquí que no están. A ver, otra vez, pon acá. Este sí va hasta acá. ¿En el Atlas de Camino? Este yo lo puse. ¿Y este es el Atlas? Este es el Atlas de Camino, yo lo puse. ¿Y este es todo lo que nos falta a nosotros? Entonces, lo que yo vi que dije, entonces, si nos íbamos a meter a dar los anchos de camino, cuando todavía no tenemos ni siquiera los caminos así, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar delegación por delegación, junto con la agencia municipal, y me voy a comprometer a ir con el GPS y empezar a revisar las curvaturas y todos los caminos que nos faltan. Y yo creo que nos vamos a levantar 6 meses, algo menos. Creo yo, no sé si podamos hacer el menos o más, pero de que sí vamos a trabajarle. Bueno, esa es una de las que ubiqué en ese. En este es más. ¿Estás en la más obvio? Aquí ya en San José. San José, gracias, zona. Esta es la zona de Caquetas, que por cierto casi nunca pintamos. En el bar. También retirada. Nos vamos al bus de vuelta. Vamos a apreciar ese lado. Ahí está. Entonces andamos por aquí. Este es. Este yo lo conozco yo los caminos, claro. Pero podría los ubiqué en el Puma, pero sí se ve que hay una circulación, entonces habría que ver físicamente. Este sí lo conozco yo físicamente. Y ahí y está. Este es el Puma. Ey. Vamos al. No está. Es este, pero yo creo que no pusiste de naranja. Es correcto. Entonces, este no existe en nuestro visor urbano, en el visor urbano, a lo mejor, posiblemente, lo vamos a confirmar mañana, o constatar mañana en la reunión, a ver si el desarrollo rural tiene un atlas que tenga todo esto, y luego empatarlo. Entonces, ese es el parte del punto. Y así nos vamos con delegación por delegación. Acá está la capilla, identifique nada más una. Aquí. ¿Pero qué dice que tú no estamos tan mal? No, pero sí hay detalles. Acá estamos en Pegueros, es este. Ey. O sea, hay más, ¿no? O sea, no me estoy diciendo que hay mucho tiempo estar checando. No tuve el tiempo, sí. Pero dijeron que falta identificar rutas o caminos. Y entonces lo primero va a ser identificar. Eso tiene que ser identificar caminos. Caminos rurales. Identificar caminos rurales. Que no está actualizado en el Atlas. Entonces va a ser como actualizar caminos. O en su caso, actualizar el Atlas de caminos. No, es que no, en su caso no es actualizar. Ahí te va. Sí, identificar, actualizar el Atlas de caminos. Identificamos y actualizamos el Atlas de caminos. Es más de la puerta. Y va a ser en conjunto con. Delegaciones no se está haciendo el plan. No piso. Cuando no es que no haya querido, lo que pasa es que digo, haz la primera parte y luego ya identificas todo y entonces empezamos a trabajar. Pero sí, platiqué con él. Entonces, ¿cómo quedó? Entonces es realizar el informe trimestral de avance, porque dice que se hiciera un informe trimestral. Y en el otro punto, realizar caminos, identificar caminos. Caminos rurales, actualizar atlas del camino y. ¿En conjunto con delegaciones? ¿O con delegaciones? Actualizar atlas del camino y plasmar en el visor urbano. No, vamos a plasmar nosotros en el atlas. En el atlas, en este atlas. Okay. Y posteriormente sí pasamos a que ellos no sé qué le hacen al archivo. Que codifica, no sé, proceso le dan para que se haga capa, si no sé qué tanto se puede en el visor. Ya si no lo sé manejar, pero este sí. Entonces, pues vamos a identificar los caminos, actualizarlo y plasmarlo en digital, en un formato digital, puedes poner DWP. ¿También?
también en Villas, ¿sí detectaste alguno? En Villas... ¿De dónde? Igual es lo que aparentemente se ve, porque no es, es una foto y pues puede posiblemente haber pendientes. Lo que por eso dices que mejor no es física. Pero que ya tenemos, nos vamos a llevar la computadora a campo. Yo voy a ir en delegación por delegación con GPS, todo el formato, y vamos a ir ya descartando punto por punto y ya va a ir, este, va a ir apareciendo plasmado en el programa de tocar. Ok. Entonces, déjame en mi cuestión, te preguntabas, pegado la carretera, porque. Levantar su mano, que se dé de acuerdo en aprobar. Aprobado por
los presentes. El punto número 4, que se refiere a futuro en relación al programa denominado a toda máquina. En este punto tenemos que comentar algo día abierto y no me gusta dejar las cosas en el aire. Lo que pasó fue, cuando llega la maquinaria, obvio, a lo mejor están preparados, hicieron algunos comentarios verbales a la dirección y a algunas gentes del gobierno que trabajaron dentro del proyecto de maquinaria. ¿Qué pasó? Que la máquina andaba en un punto determinado y te dabas cuenta que andaba ya en otro punto y bueno, está bien, siguen arreglando caminos, pero resulta que, pues no voy a dar nombres, pero quiero comentar. Una persona dice, no, pues es que yo no supe de por dónde se fueron las máquinas. Y pues yo cuando me acuerdo ya estaba allá, yo creo que el operador de la máquina fue el que se lo llevó, yo no sé quién. Y eso fue una junta de consejo, y dije, ah, no, pero eso no se vale. Si yo tampoco estaba ahí enterado de por qué se movieron las máquinas. Entonces, terribles incidentes y detalles que hubo dentro de este proceso, es obvio, no son detalles. Y yo estuve pensando cómo solucionar, porque de inicio también les había comentado que había que hacer cálculos. Claro. Con todo el orden. Así, creo que de hecho, aquí vamos a hacer eso y tranquilamente. Pero, no, no, sí. No lo bajamos al oficio. Entonces, ahora, ¿qué? La verdad es hoy. ¿Se utilizarán bitácoras para control de maquinaria? ¿Utilización? Entonces, ¿qué es lo que se apunta? Sí, sí, lleva La bitácora, pues hoy lleva una autorización de firmas. Entonces ahí no se les pide su opinión y también su consentimiento, si lo van a ver. Se mandó un oficio, con antecedentes, se mandó un oficio al gobierno del estado de que damos Luis Arturo, de las públicas, y un servidor al frente de la maquinaria, igual como le ponen a nosotros. Entonces, como tal, nosotros tenemos que tener un documento de la delegación fulana. Yo me entrego, puede ser el delegado o alguna persona de la delegación que sea trabajador de la delegación, como responsable de la maquinaria. ¿Qué vamos a hacer? Si lo ven a bien. Está trabajando recién en Capilla de Guadalupe, la maquinaria, que hubo incidencia muy fuerte, desazones en Tepatitlán, pues quién va a ser el ente que hizo esto, que a lo mejor puede ser que sea Protección Civil al frente, o sea bomberos, o entonces Capilla de Guadalupe entrega, o le entrega al ente que tiene que recibir a que lo solicite, si son servicios municipales, etcétera, quien sea. Entonces, en la bitácora se va a establecer, siendo los 10 días fumando de tal a tales horas, yo fumando de tal, entrego las máquinas, esto y esto, a fumando de tal, pero todo va a estar reiterado. Pero que quede aceptado para deslindar responsabilidades, porque eso que dime, si dirías si que la máquina se le dio, oye, que no sabía, y que si sabía que no sabía, no, entonces, no. Entonces, con la utilización de la de bitácoras para el control de maquinaria y con autorización de se plasma de la bitácora. ¿Quiénes son los que firman? Así, a ver, sí. Con autorización de firma, ¿de quién autoriza? ¿Quién autoriza y quién recibe? O sea, es parte de la bitácora. De quien le entrega y recibe. Más bien, de quien le entrega y recibe. No, Víctor, qué bueno que vas a parar ahí, pero no sabes, ¿eh? No. ¿Sí? ¿De quién? Sí, aquí tengo varios. ¿La cuerda tú vas a matar? Ahorita si no le... Utilización de bitácora para el control de maquinaria con autorización de firma de quien entrega y recibe. No sé, nos falta quién es el que determina. Mira, es que aquí va a ser el detalle, ahí te va. Yo en mi consideración, yo creo que cuando andan de vacaciones, salvo lo que tú tienes, el delegado tiene que, a la hora de entregar, firma del delegado y quien lo entrega físicamente. Estoy de acuerdo en eso. O sea, de cuenta que si nosotros como restaurante no imaginamos
vamos en primera mano a entregárselo a quien esté en la delegación. Entonces, de ahí, se ve que tiene estado y sacó. Por el resguardo que tenemos de los máquinas. Pero, ¿tú entregas? Desarrollo de nosotros. Sí, nosotros entregamos, ok. Formalmente la siguiente va. La firma te entrega, tú recibes, ok. Cuando se hace el cambio, pues nosotros tenemos que estar enterados como visto bueno, claro. Se entrega este otro. Y nosotros siempre vamos a estar enterados de qué está sucediendo también como comisión. Me queda muy claro. Yo no tengo problema. Pero a ti, ¿quién te va a entregar? O sea, tú la entregas y quien te va a entregar a ti normalmente, porque tú estás robando a mi creer, tiene que ser entregado junto con un personal de la delegación. ¿A quién se le entregó? A quien se le entregó. Si el delegado lo recibió. El delegado sí tiene que ser entregado, porque él es una autoridad en una delegación. Entonces, cualquier cosa, imagínate que se le entreguemos a Pedro Santos, que es el encargado de la delegación, antes de la delegación, y hace mucho tiempo. Al que se pidió el resguardo. Por eso, pero. El delegado tendrá que ser un resguardo y eso no, es que. No, es que. O no, es que. Es que en el manejo de firmas es esto. Lo que pasa es que cuando yo estuve en algunas labores, en algunos proyectos, cuando te dan el dato. Yo quisiera saber, ¿cómo te inventan? ¿Sabes? A ver, inventa. Lo de todo, yo quiero que me digas cuántos días estuvo en tapilla. ¿Cuántos días estuvo en San José? ¿Cuántos días estuvo en tal lugar? ¿Quién la manejó? ¿Dónde anduvo? Nomás porque a mí. Pero si yo quisiera y le pudiera preguntar cosas, yo pues, no, no sé si la tenga o no la tenga. O si tiene. Ah, ok. Pero no tenemos un dato. De hecho, cuando se le despidió la información, pues no quedó así como. Sí, los datos, pero no sé cómo son datos. ¿Dónde están los datos? Fue lo que dijo, fue lo que platicamos. Que nos dijeron, por ejemplo, si arreglamos, claro, arreglamos el camino tal, pero realmente no me consta. Entonces, Vito, muy atinadamente, exactamente, me dice, ¿sabes qué? Ok, yo sí, pero yo sí necesito saber cuál es el arreglado de dónde a dónde, y también físicamente. Sí. Porque yo necesito también supervisar, que realmente no estaba por dentro, que se nos está pasando aquí, sea lo que esté físicamente. Claro. Y no hablaba de algo que decía, a ver, pues ya que si tú hiciste algo que se arreglaba, parece que no. Yo ya lo arreglé, nomás quería que hiciera. A ver. Yo creo que ya sabes que, Víctor, digo, o sea, lo que tú opines, pero sería importante que a lo mejor sobre la marcha, en donde esté ahorita tú vayas y veas, o sea, tú ya sabes cómo está, pero como sea lo más funcional, o sea, como. Exactamente, ¿tú qué crees que sea lo más funcional? Porque lo que no vas a decir, pero tú, en base a la experiencia que ya tienes, y me llega al lado, tú lo que quieres que tenga un funcionamiento, o sea, máquina que esté controlado. ¿Tú qué sugieres? Ya dijiste la bitácora, perfecto. Eso va. Ahí en la bitácora tiene que aparecer. En la bitácora. Ok, 31 de octubre del 2019. 8:30, sale máquina a camino de Saler. Bien. Ok, regresa. ¿Quién mata? ¿Cuánta gasolina trae? O dice, perdón. ¿Sí usted dice? Sí, pero ahí igual cuando cargue, es como llega el dentista y está secado, y ellos ya no tienen que necesitar para. Si es la necesidad. Creo que más bien va a ser el uso y funcionamiento de la máquina. ¿En 15, 30 horas? ¿Cuánto lo hago? Ajá. ¿Sin golpes? ¿Cuánto? Sin perjuicios o algo. O sea, se entrega. No, ¿y cuánto camino? ¿Cuántos metros? Si puede, ah, pero no es que hay muy importantes, ese es el otro. En la mitad, pues se va. Creo que se va a notar ahí si hicieron tantos metros, tanto esto, y ahorita vamos a llenar los formatos. Entonces se queda. Aquí tú tendrás que decirnos cuál será el más funcional, que tiene la experiencia. Pues ahí sí está complicado. Pues mira, lo dejamos así: una autorización de firma de quien entrega y recibe. Sí. A lo mejor. Pues que tenemos que mandar la línea. Ya te pones, mira, no hay problema. Ya te pones de acuerdo con el estatuto y mañana nos dices de qué manera vas a separar. Sí. Dilo yo, estatuto. Ya platiqué la comisión, yo fui a traer un orden. ¿Quién recibe, quién entrega? Todo. ¿Cómo crees que se va a recibir? Yo casi quisiera, tú, Vito, que cuando se vaya a hacer cambio de delegación, sobre todo, que se vaya tú con el estatuto. Entonces, ese es el campo para saber a quién entrega. Claro. Sí, porque no. De este manera, no tenemos que determinar y saber dónde están las máquinas. Claro. El programa lo vamos a hacer en lo que sigue. Okay. De hecho, no digo más, creo que ya te dije, pues está en este estado, este segundo del día de mañana. Ah, ok. Identificar a la persona agrícola, para hablar,
la prueba que estamos tomando también viene ahí, y el informe de los delegados sobre los caminos rehabilitados y también se van a rehabilitar. Entonces ahí vamos a saber qué hay y qué no hay. Entonces dentro de lo bueno, entonces, lo que sí. Es que sí va a quedar entre las delegaciones, se entrega de una delegación a otra delegación. En tiempo usando dos delegaciones, después se cambia San José, delegado, tiene que estar enterado si quiere que lo mueva de obras públicas. Nosotros no tenemos obras públicas. Pero yo tengo para reformar ahí otra duda. Si se le entrega el delegado, pero el delegado es la mano. No, es correcto. Ah, pero sí, tiene que estar enterado que okay. Pero el delegado tendrá que hacerle también un resguardo. No, es que es el que digo, es más como. Pues hay mucho, pero. ¿Quién? Yo pienso que la. Ahí más bien es. ¿Quién verifica? Ahí más bien va a ser el resguardo. Es que se supone que la delegada es la delegada. El juez con la máxima autoridad y es el delegado. Él tendrá que dar. Yo no recibo, Vito, que si se hacen. Aquí es lo que tú ves. Si se hacen manos resumativas, yo necesito saber, tendrá que reclamar. Tú dices, bueno, el chofer. No, tiene que ser delegado. Ahí tiene que ser delegado mañana. Mira, tú no te multipliques. Mañana, estando ahí en la junta que vamos a tener, ahí vamos a decir. Y yo voy a subir la neta. El mando que se le da esa máxima tiene que traer su cuenta. Así mismo, esa es la verdad del buen funcionamiento, nada más. De que no se hagan favores particulares o de evitar esos detalles de decir, ah, este cabrón, tal persona es mi amigo. Ahí la cosa es que vamos a hacer el plan de trabajo donde los mismos mandos delegados van a decir: ese camino, eso es mañana. Aquí ese camino, tiempo, bueno, déjale, seguimos y entramos y a ver si ya pasamos el acuerdo y dejamos el dato de firma. Sí, tiene que firmar un responsable porque están así de los mandos. Sí, pues, sabe Dios. Y también no sabes qué camino se van a arreglar. Si hay ya, no sé, unos datos, pero última, no sé, hay caminos que no estaban y se arreglaron, otros que sí estaban, no se han arreglado, entonces ahí un manejo ahí medio especial. Claro. Entonces, presentación de datos y llenado. Aquí tenemos, rehabilitados. Este es un formato básico. Yo aquí tengo lo cosita patinada. Ah, ok. Porque por aquí está este ya limpiado. Estos son datos ya más o menos aproximados. En base a este. Ya se había presentado en la comisión. Sí, la comisión pasada. Estas son las coordenadas, estas las necesitamos. También en una reunión del Consejo Distrital de Desarrollo Rural, donde nos están pidiendo coordenadas de inicio del proyecto, término del proyecto, fotos. Fotos de las chambas. Y yo voy a manejar algo así. En su momento yo no sabía que teníamos el arte de más o menos a atacar, entonces hay que entrar en lo mismo proyecto que ya estaba hablando. Ah, okay. Entonces hasta ahí vamos. Entonces tenemos que implementar el formato. Este que implementar, yo creo que sería este. Eso va a ser toda delegación. Mira, San José. A ver si lo voy a. Yo ya tengo de para todos. O sea, tú lo implementaste, tú lo elaboraste. Sí, pero ya. No hay un formato. No hay un formato. Es una propuesta que estoy haciendo para que estos son caminos a rehabilitar. Que lo vas a ver en el consejo. El día de mañana rehabilitarlos. El día de mañana en el consejo para que se llene. Los rehabilitados ya van a decir, pues, son datos que ya se tienen, creo que los tiene de salud rural. Como aquí bien ahí están. Entonces aquí se va llenando el camino, bueno, lo pongo otra vez acá. Para más o menos ubicarlos, explicarles el otro formato, es igual. Por si camino Santa Cruz, motoconformadora, 30 días, volteo 640 horas, pipa 12 días nada más, beneficiados aproximadamente 1000, la población casi que tiene Santa Cruz, aparte todas las colindancias que son indirectas. La distancia en metro, 9300, sus coordenadas, bueno, camino fulano de tal, lo mismo, y así. Entonces aquí tenemos ya el resultado, se habilitaron 15340 metros lineales. 314. ¿Qué es el 40? Ah, bueno. No, bueno, pues, sí. Total, más. Números más, números menos. Entonces, es en este mismo. De aquí, el mismo concentrado, los datos totales aquí ya por delegación.
¿Cuántos días de hay que empezamos de base, exactamente. Aquí ya están todos. Porque una está sola y ya me da un total. Entonces cuando yo viene cualquiera de las cuadros de aquí, me va a dar... ¿Es el que tú te la dio de sobre rural? Este yo lo saqué de San José. Porque yo de ahí estuve muy involucrado, ya tenía, pues desde tiempo, cuando estuve delegado, ya tenía todos los caminos de metro, no había máquinas. Ya se organizaron como tal los vecinos, pusieron su material, pues se trabajó. Entonces, listo, la propuesta es que simplemente este formato, una vez que se concluya la rehabilitación de cada. Este es para los ya rehabilitados. Ah, ok. De hecho, y tiene un detalle acá arriba. Que se elaboren los formatos. No, ya están elaborados. ¿Todos ya? Pero se sigue implementando para los nuevos proyectos. Ah, mira, este ahora el formato para rehabilitar lo que ya se hizo. Ah, y tenemos, pues vamos a rehabilitar. Este es lo que creo que es más importante todavía, no dejando de lado lo otro, porque nos puede lo de manejar, lo de dar gráficas y datos para saber qué estamos haciendo y qué rendimiento estamos teniendo en cada delegación. Este es un porque son dos. Y este es básicamente lo mismo, pero aquí ya vamos a ir identificando caminos. Este no tengo nada porque no se ha hecho. Aquí sí vamos a decir camino formando tal. Va a ser una consideración de los hombres, de los dos o tres personas que vayan a ver el camino. Necesitamos por la misma gente. ¿Sabes qué? En este camino. Eso es para finalmente tener un extracto de lo que tenemos que cruzar. Es que lo otro es de lo que hicimos. Este es para saber qué nos falta, para qué. Al final del día vamos a tener de cada delegación que pierde el valor. Creo que yo necesito 25 horas de red en este camino, en este otro. ¿Cuándo le voy poniendo por decir algo? Víctor, ¿no tenía un compañero? ¿No se concluyó con él? No, pero claro, es según eso, pero faltan más caminos. Hay que ir a revisar los que faltan. Es que es un. Estamos concentrando la información en un punto y nosotros empezar a dar una línea de cómo queremos trabajar para que esto funcione, porque si hablamos que aquí, que allá, ¿cómo se funciona? Camino que acabo de decir. Por decirlo, 15 horas en este, otro camino X, 20, de la red, con otro 17, etc. La moto igual, 10 en un camino, 16 en otro. Bueno, funcionar 28, etcétera, y así le voy dando todos. Entonces, nosotros por delegación digo, ok, voy a ocupar 52 días laborales en Capilla de Guadalupe. Yo tengo un estimado de qué voy a hacer en Capilla de Guadalupe para yo poder alcanzar los baños, más de los baños, para que van del tipo al tanto. Exacto. Es un show. Si por algo hay una contingencia ambiental como la que se puede tener, punto, se corta derecho. Cortamos esto y se da continuidad allá. Se mueve y entonces vuelves otra vez al punto donde se quedó. Y de alguna manera, del total, todo el municipio vamos a decir, necesitamos tantas horas, entonces hay que considerar tiempo de agua. Si se va a hacer un proyecto en base a los datos que nos van a generar los delegados, las delegaciones. Y de ahí vamos a tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos implementar? ¿Cómo podemos atacar lo más fuerte de esto, lo otro? Que posiblemente nos va a generar un alto que ni el año que viene alcancemos. Yo he considerado, por ejemplo, que ya que tengamos los caminos detectados, ahora sí, ¿cuáles son los temas de prioridad? No lo mismo que se beneficien 50 familias a una familia. Así es, entonces esto es implementar. Implementar. Listado de caminos a rehabilitar. Eso lo van a llamar. Implementar. Los formatos. Para cuantificar. La cantidad de horas. Las máquinas. Realizar el programa 2020, el programa de trabajo 2020. Así más. Y
tiempo, si una semana para quitarlos. Sí, ya tener un proyecto. Es que esto igual voy a estar viendo las relaciones, no está bien, no, es que necesito estar al... No, pero es que se... Bueno, no desconfío, pero hay cosas que sí suceden. Mejor tenerlo. Mejor dar ese camino y luego hay más cosas que vienen todavía. Entonces, ahorita terminamos. Con formatos. Empezamos a... Entonces, enseñaremos. Tenemos la opción de formatos. Bueno, se va a presentar el formato también el día de mañana. Más o menos que mañana lo que estaba viendo. Sí. Pero ya... A mí se me hace muy buena idea, Víctor, ¿sabes? Buena, 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 porque así vamos a tener el dato real. Sí. ¿Cuánto llevamos? Es decir, una gráfica. Del 100% de los caminos que no estaban rehabilitados, llevamos el 30%. Ah, caray. A ver, si este es una cosa. Ah, pues ya tenemos este. Ah, pues sí, ya lo expliqué. Yo ya me voy a empezar a bajar al dedo de UG. A este. Y ya vas a tener una cinta. Aquí ya, que yo ya arreglé este pedazo. Ándale, exactamente. Junto con este, sí, ya está, y ya identifiqué, pero voy a sacar por la narración, que ya sería que lo. Y luego voy por aquí, está rancho quemado, casi hizo otro pedazo. Y otro pedazo, le voy a ponerle un tono donde ubiquemos los que ya tenemos. Y luego ya vemos cuáles son los otros caminos que nos faltan y le vamos a ir. Pues es un chorro de trabajo, pero yo creo que nos va a beneficiar mucho porque vamos a actualizar el tipo de material donde está empedrado y también el estado del empedrado. ¿Por qué? Porque llegan. Por parte de RAM también podemos apoyar y vamos a tener identificado el visor. Este camino está, es empedrado, pero está en pésimas condiciones. Prioridad, como hay derecho, estamos identificando con tiempo ya, analizando. Es un análisis, una radiografía del municipio en cuestión de caminos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Me parece muy bien. Es un buen trabajo, pero yo creo que se los digo desde ahorita, los 2 años que faltan, todo el mundo pensaba. Pero bueno, que se haga por lo que.